¿Eso es fondo o qué? No, fondo. No, pero. Bueno. Bueno, pues la verdad, encantados de tener esta banda. La verdad, los Black Oil, compadre, estamos sorprendidos del poderío. No, y te quiero platicar algo. Digo, aquí estamos con ellos, encantados, pero la gente que mañana va a ir al festival de metal, dense cuenta que grupos como Black Oil, que es un bandonón súper super bien montado, ellos van a tocar muy temprano, tocan como a la 1 de la tarde, y para que administren su tiempo en el festival mañana, porque hay grupos muy, sí, hay muy buenos. Cinco foros, grupos que tocan muy temprano, pueden llegar a ser tan interesantes como los... Que van a tocar muy tarde. Exacto, entonces... 1 de la mañana del... El día de la madrugada del domingo. A ver, yo quisiera platicar un poquito acá con mi paisa. Eso es. Con mi paisa, el bajista. Con mi paisa, ese es el DF. A ver, brother, ¿qué onda? ¿Todo contento, eh? Sí. ¿Es la primera vez que vienes a Guadalajara? Sí, es la primera vez y pues la verdad desde 2-3 días anteriores hemos estado pero emocionados y pues esperando esta gran fecha. No, el día de mañana va a ser el día... Sí. Emocionante, ¿no? Como le decía a varias personas, Guadalajara va a ser la envidia de toda la República Mexicana por este gran evento. Por este festival, ¿no? Que se presenta así en es. La ciudad. Así. Oye, ¿cómo es la vida? Bueno, sé que vives en Las Vegas, pero ¿cómo es la vida con Black Oil tocando? ¿De repente tú, cuando hay fechas, te juntas con ellos? O ¿cuál sí, es la cosa? Sí, de hecho yo vivo manejando 4 horas de distancia de ellos. Pero pues todo empezó en echarles la mano, tenían algunos shows pendientes y se les salió de repente un integrante y a base de recomendaciones me contacté con ellos y ha funcionado bastante bien, nos hemos llevado, pero como amigos. Él es el bajista. Sí, oye, sí. Y por ejemplo, Black Oil, ¿cómo está respetado ahorita? Sé que hay miles de bandas en California que es imposible a veces destacar, pero, sí. Pero ¿qué posición tiene Black Oil allá? Pues a mi ver tenemos una buena posición porque nos gusta trabajar duro. Como dices, hay bastante competencia, pero lo que es aquí a Daz y Mike le echan ganas, pero además le echan ganas al 150%. De corazón. De corazón, y entonces todo eso ha traído frutos porque incluso hemos abierto para shows y nos ha ido mejor que otros grupos que han tocado arriba de nosotros. Sí. Entonces, pues es el pago. Sí. De que todo lo que se invierte, la gente nos lo agradece y es más que nada lo que nos encanta. Lo que pues nos que noble es la música, ¿no? Que pueda claro. Reflejar eso, ¿no? Así es. Y que estén contentos con su carrera musical, ¿no? Sí, sí. Y aparte muy importante. Aparte de todo, pues expresamos lo que nos gusta con el instrumento de cada uno de nosotros. Pero más que nada, lo que me gusta de Black Oil es que traemos un mensaje en las letras de proteger el planeta, de muchas cosas positivas. Yo sé que grupos de metal les traen algunos otros mensajes, pero el mensaje de Black Oil es proteger el planeta, la humanidad. Y con mucha vitalidad, ¿no? Una energía desbordante. Impresionante. El vocalista avienta las amígdalas y todo así por delante. Es, así es, ya lo verán en las personas que nos vayan a ver, ya verán, nos gusta poner todo al 100% en el escenario, nos transformamos y quien nos vea no se van a arrepentir, les va a encantar. Bueno, compadre, pues la verdad, muy contentos, ¿no? Fíjate que ellos, hay que repetir esto, ellos van a regalar una guitarra ESP, que es una de las marcas, como dice... Más reconocidas. Esas no las venden en Walmart. Sí. Es una guitarra de caché, que guitarristas como Ava. ¿Y cómo se la van a poder llevar? Platícame. Mira, la mecánica va a ser así, yo creo que mañana pueden comprar su CD de Black Oil y la gente que compre el CD ¿le va a dar un número? Va a estar numerado y se va a hacer una rifa. Esa guitarra vale un dineral, no sé, puede costar $3,000, no sé cuánto pueda costar una guitarra de esas. Va a ser apenas 100 CDs. 100 que va a participar de la rifa. Entonces nada no más, 100 boletos. Tenemos 100, todo. Va a haber 100 boletos. Qué padre, ¿no? Que se pueden llevar un CD, una banda increíble, no. Y aparte una guitarra. Ganarte una guitarra ESP. Imagínate. No, eso va a bueno, estar Black sabroso. Oil, Black Oil viene a traer el regalo de Navidad aquí a los tapatíos. $10 para nueva guitarrista, es bueno. Sí, para un guitarrista, imagínate...
que esté comenzando su carrera. No, hombre, aunque esté a la mitad, al final de su carrera, una guitarra de esa categoría. Al final de su carrera. Bueno, pues, ¿sí? Pues es como no sé, como una Jackson, ¿no? Que son guitarras que tienen un sonido aparte, ¿no? Y bueno, que platíquenos, ¿qué tiene Black Oil reciente? ¿Van a hacer alguna gira por ahí? ¿Piensan volver a México algún día? ¿Qué pasa con Black Oil? Sí, queremos volver pronto acá a México. Gustamos mucho de acá, siempre estamos en Tijuana. Para el próximo año vamos a hacer la gira en Estados Unidos, también vamos a Brasil. Inclusive en Brasil va a tener lo primero VAC. Wacken en Brasil. This is going to be like crazy, like insane. Sí, el Wacken Festival de Alemania va a tener una versión en Brasil. Yeah, Germany's Wacken Fest. Qué padre. Really moving out. Yeah, it's maybe the most famous of all the festivals in metal. 17 years it's been going on. Yeah. 17 años of mud and rain and crazy music. Todavía estamos esperando la confirmación para este festival, pero estamos en la lista de las bandas para tocar. Entonces, pero fuera de esto, también vamos a hacer otros shows en Brasil también. Ya vamos a empezar a trabajar en el próximo álbum y también más videos. Tenemos varios videos en el YouTube oficial de la banda. ¿Y hay alguien que les ayuda a hacer la filmación de esos videos? Digo, sí. Porque no es fácil. No. Hay gente que acredita en nuestro trabajo. Este último video, Amazonia, lo director Renato Santos, que es un amigo nuestro de Brasil, hizo un trabajo así, estupendo. Salió todo profesional. Como un documental. Sí. No. Mire el video que se va a mirar la calidad. Tanto que hoy está circulando en MTV Brasil. Pasa por lo menos dos veces a la semana en MTV de Brasil, fuera otros canales de música también, no solamente en Brasil. Entonces la calidad está ahí. Tentamos hacer lo mejor siempre. Mañana vamos a dar un show para ustedes, lo mejor que ustedes, lo que ustedes esperar, van a ver con nosotros. La una, en the Hell Stage, vamos a estar allá, vamos, como se dice en Brasil, detonar esa porra, acabar con todo, hacer un show do caralho para ustedes. Porque acá sentimos que México hoy es una casa de Black Oil también. Hoy somos Black Oil de México. También, no solamente de Brasil, de US, no, hoy somos Black Oil de México. Y vestimos la camiseta de México hoy. Y agradecemos la oportunidad de estar acá. Como se dice, 22 años de programa, wow. Para nosotros es una honra ustedes ser recibido nosotros hoy acá, tocar la música. Y agradecemos mucho porque cada paso es un paso que estamos trabajando duro para conseguir, para lograr, para llegar y vamos a llegar. Yo creo que esa fórmula es infalible. No puede haber error después de ese esfuerzo, ¿eh? No, y queremos mandar saludos a metalmexico.com, que aquí los tenemos, yep. Nuestros amigos. La verdad, apoyando la escena. Y bueno, todo un montón de gente, compadre, que viene de fuera a este festival. Okay, can you please invite the audience to the show tomorrow? Yes, please, everyone, come to the Hell and Heaven Metal Festival tomorrow. We play at 1 o'clock on the Hell Stage. Come see all the bands. It starts around 11, right? Goes till... Maybe 2 in the morning, yeah. Man. All good bands, all day, all night. Come to Guadalajara, check it out. Hell and Heaven Metal Fest 2011. E também queremos agradecer a JC, o produtor do festival, pela oportunidade por trazer Black Oil acá e este festival para todo México, que es un festival, wow, it's insane, completely insane, it's amazing. So, agradecemos mucho a JC por la oportunidad y a todos. And don't forget, la una en Hell Stage Black Oil. A la una de la tarde, Black Oil se presenta mañana en el Hell Stage. Nos vamos a ir, compadre, al corte de las 11 de la noche, ¿qué te parece? Y regresamos con una canción de Black Oil más, para despedirlos. Sí, claro. Vámonos, tenemos aquí nuestros amigos españoles. De Morphium. Así es, vamos a platicar con esta banda pesada de España. Bueno, vamos, es el corte de estación y ya sabes, te encuentras en el territorio del despeñadero.